Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el departamento. Hoy vamos a hablar con la gente de la Licenciatura y Educación Física en este último programa del 2023, ¿eh? Así que parecía que estaba ahí, pero a la vuelta de la esquina ya llegó y nos está pisando los talones el nuevo año, ¿eh? Hoy un tema sumamente importante que seguramente lo hemos conversado más de una vez en casa, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, que nos ha pasado a nosotros mismos, a alguno de nuestros familiares, a alguno de nuestros hijos. Vamos a hablar de la educación física y el bullying. El bullying, cómo podemos abordarlo desde la educación física, desde la prevención, cómo en el contexto de este espacio en las aulas y en las escuelas puede hacerse ante todo prevención y ser un espacio de construcción contra el bullying, que en un ratito vamos a tratar con los profesionales también de definirlo y de ver todo lo que atañe cuando decimos así a veces tan livianamente bullying, ¿no? Porque hay gente que, y niños y niñas sobre todo, que lo pasan muy mal y que los puede marcar para el resto de su vida. Así que es muy importante que tomemos conciencia entre todos y, como siempre, el foco en la prevención, ¿eh? En poder, antes de que pase, estar allí atentos para ver de qué manera se puede ayudar a revertir este tipo de conductas. Antes te cuento, como siempre, que estamos con todo el equipo de Integrados, Angélica Álvarez y Dayana García en la producción, justo Agustina Godoy, en la edición Maximiliano Brandoli, en las redes sociales Luciano Galperín, mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medio de Comunicación por estos 12 años de Integrados y Conversaciones Integradas al aire de la radio de la universidad. Ya sabes, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde te encuentres, y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés todo el programa audiovisual, conoces a nuestros invitados, tenés material de acceso para profundizar el tema si es de tu interés, además de todos los programas de este ciclo 2023 y de los ciclos anteriores. Podés dejar tus comentarios, contarnos qué te pareció, dejar preguntas también y posibles temáticas, por qué no, para los próximos integrados. En el resto de las redes, en Facebook, Instagram y ahora X o ex Twitter, como todavía estés acostumbrados a llamarnos, nos buscas como @integradosru. Dicho todo esto, paso a saludar a nuestros invitados. Cada vez que hablamos de la licenciatura en Educación Física, recibimos a María José Abriata, licenciada en Educación Física y licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y el profesorado de Educación Física de nuestra universidad. María José, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como siempre, un placer participar de un encuentro más de estas charlas que son tan, tan importantes, tan nutritivas para crecer de la carrera. Gracias, María José. Un placer. También desde nuestra universidad vamos a saludar a Fernando Rabenco, es asistente social y licenciado en trabajo social, ha realizado un posgrado en gestión estratégica de ONG dictado en la Fundación Unida, es egresado de la especialidad en facilitación lúdica del estudio de Inés Moreno, es coordinador y fundador de la cooperativa Tiempo de Juego, fue docente durante muchísimos años de la carrera de trabajo social de nuestra universidad y sigue vinculado en funciones honorarias, abocado en este caso en nuestra universidad al seminario llamado Prevención del Bullying Escolar por medio de la facilitación lúdica. Este seminario que se inició en el 2022, que ya lleva otro año en el 2023 y que está justamente en las carreras de nuestra universidad, junto con la Secretaría de Extensión Universitaria, y que has realizado junto al equipo de Tiempo de Juego ONG. Allí los participantes han sido profesionales de equipos de orientación escolar, de escuelas primarias, secundarias y de otras regiones cercanas, donde en un ratito Fernando nos va a contar de qué se trata este seminario. En ambos años se completó y se excedió el cupo de inscriptos, así que ha sido un éxito y esperamos poder repetirlo el próximo año, que además nos va a contar Fernando de qué se trata en un rato. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy contento, muy honrado, después de haberme ya jubilado en el 2022 como docente acá en la universidad, pero me siento pegado a la misma, unido, y bueno, a partir de lo lúdico y del interés de la problemática tan grave que es el bullying,
hemos creado este seminario que fue desbordado por la cantidad de gente que se ha inscrito, ¿no? Bueno, en un ratito nos vas a contar, Fernando, de qué se trata entonces, porque además es abierto y gratuito a toda la comunidad. Así que en un rato nos va a contar porque es de mucho interés. Vamos a recibir desde nuestro país hermano Chile a Javier Ignacio Cortés Zapata. Es magíster en dirección y liderazgo. Ha obtenido una diplomatura en gestión estratégica de organizaciones educativas y otra diplomatura en política y gestión educacional por la Universidad Andrés Bello. Es profesor de educación física y actualmente se desempeña como coordinador del plan de mejoramiento educativo en el Colegio Esperanza de Quilpué. Fue pasante en la primera pasantía internacional del programa de magíster en la Universidad de Deusto, España, y actualmente se encuentra cursando un máster universitario en innovación educativa de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es coautor, entre otros, del artículo Violencia Escolar en Educación Física, estudio cualitativo en dos centros educativos de Chile. Javier, un placer recibirte, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muy expectante de poder conocer también de la experiencia de Argentina y de los otros especialistas que están también aportando desde la mirada de distintos países para un problema que es común al ser humano. Gracias, Javier. Bienvenido. Desde República Dominicana recibimos a José Ramón Taveras, es profesor de Educación Física, licenciado en la carrera de Educación Física por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, docente de Educación Física por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, maestrante en la Maestría de Educación Física Integral en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé de República Dominicana. Es coautor de muchísimos artículos relacionados con el tema de la violencia escolar, de el bullying y de los juegos recreativos en el fomento de las capacidades físicas durante la clase de la educación física. Cuenta con un diplomado en la formación de liderazgo social y político, se llama Construyendo Agentes de Cambio por la Fundación de Santo Domingo en República Dominicana. José, un placer recibirte, bienvenido. Muchas gracias, el placer es todo mío estar aquí y poder compartir sobre este tema tan importante que realmente se requiere tratar para poder prevenir y combatir este tipo de flagelo que todavía vive en los centros educativos. Gracias, José. Bueno, María José, empezamos. Todos hemos oído hablar de alguna u otra manera del bullying, también conocido como acoso escolar, ¿no? Y que se ha convertido realmente en una preocupación, pero una preocupación también mirada desde el lado de poder prevenir, ¿no? De poder estar atentos, de poder concentrar las energías del cuerpo docente, de las autoridades, de las instituciones, en poder detectar estos casos, estos tipos de conductas y poder darle paso a revertirlo. Uno de ellos puede ser mediante el juego, ¿no? Esto que siempre decimos que volvemos ahí a la primera esencia y todo lo que aprendemos de socialización a través del juego. Bueno, puede ser un buen espacio como para hacer foco allí y tratar de revertir alguna de estas prácticas. Pero bueno, el bullying es algo que nos atraviesa, como decía Javier, que nos atraviesa al ser humano por completo, que muchas veces en la niñez son etapas donde uno puede quedar más expuesto, marcado, o donde los límites no son tan claros, pero también puede suceder en cualquier edad y en cualquier ámbito laboral o educativo. Así que me parece que el programa debe estar muy interesante para abordarlo desde distintas miradas, ¿no? Totalmente, y yo siempre digo que, lo digo mucho en el aula yo esto, nosotros los profes de educación física podemos ser, si obramos mal, podemos ser generadores de este bullying, y si nuestra obligación en realidad es justamente poder frenar y poder detectar las problemáticas y poder abordar justamente mediante juegos, que es nuestra principal herramienta, el deporte, los juegos, son nuestras herramientas para poder abordar estas situaciones cuando las detectamos, o así no las detectemos, plantear juegos donde justamente se puedan ver la importancia del trato con el otro, que ya digo, o sea, en la escuela, en varios ámbitos de la escuela se puede desarrollar el bullying, pero la clase de educación física es uno de los lugares más sensibles para que se desate, y nosotros somos los portadores de la herramienta justamente para trabajarlo de manera más concreta. Entonces, es fundamental que el profesor de educación física realmente intervenga, esté al tanto de todas las herramientas posibles para poder abordarlo y ser conscientes, sobre todo, como digo yo, ser conscientes de no ser nosotros mismos los que sembramos la semilla de este mal paso que es el bullying. Claro, totalmente, porque muchas veces, enseguida relacionamos bullying con una cuestión
por ahí física, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con esto de también el relegar a otro en lo que puede hacer y que no, en burlarlo sobre qué competencias o qué habilidades tiene y cuáles no. Y realmente muchas veces allí se encuentra en la clase de educación física, como decís, un espacio desde lo edilicio, desde todo el contexto que lleva esto de tener que demostrar habilidades o de tener que jugar en equipo, o tener que muchas veces esto de, del cuerpo, ¿no? El tener que cambiarse delante de otros, el tener que también, digamos, tener en cuestión de fuerzas o no los varones, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que entran en juego, porque entra la cuestión de género, entra la cuestión de discriminación. Bueno, realmente, como decís, sin duda, tiene que estar capacitado el profesional, en este caso el docente de educación física, que es lo que estamos hablando hoy, pero todo el cuerpo educativo. Me gustaría empezar a desandar un poco qué entendemos por bullying. Javier, si podés allí echarnos luz sobre qué hablamos cuando hablamos de bullying, qué decimos para enfocarlo terminológicamente hablando. Cuando decimos bullying, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, el concepto bullying creo que hoy en día está siendo utilizado para cualquier cosa. En general, uno en el contexto educativo ve acusaciones de bullying a la orden del día. De hecho, una investigación del Instituto de Derechos Humanos en Chile determinó que ha habido un aumento de más del doble de las denuncias por acoso o por bullying, pero no necesariamente significa, que yo creo que sí hay un incremento post-pandemia, pero también la gente ha empezado a llamar a cualquier situación, como el concepto bullying, creo que afortunadamente se ha empezado a utilizar y es un tema que se está hablando, eso es lo bueno, pero también creo que el problema de definición ha sido un tema que hace que hoy en día cualquier situación que se viva a nivel, o cualquier conflicto incluso a nivel escolar, puede ser determinado como, o categorizado como bullying. Cuando yo clasifico a una persona, cuando yo hago alguna burla o cualquier situación parecida, para muchas personas tiene que ver con el concepto de bullying. Sin embargo, creo que para ir precisando en algunos aspectos, y ahí los otros especialistas irán complementando desde su visión, hay dos ideas claves que, según lo que hemos investigado nosotros, es importante determinar para clasificar como bullying. Primero, la reiteración. El bullying tiene que tener una frecuencia, tiene que tener una intencionalidad, que no sea algo espontáneo, una situación. Me acuerdo de una situación de un alumno que se tropezó y espontáneamente hubo risas y él acusó al curso de bullying, pero no fue intencionado, no fue reiterado. Esos son elementos que hay que ir identificando. Y tampoco en esa situación que yo estoy ejemplificando había una posición de poder, que es parte, una de los requisitos para que se ejerza la violencia. Tiene que haber en alguna medida alguna posición de poder, ya sea física, como se da en educación física, en algunos ejemplos, como mencionaba en la introducción, pero también pueden haber otro tipo de situaciones de poder, como por ejemplo los profesores. Tenemos una posición de poder no necesariamente física sobre nuestros estudiantes, y también podemos ejercer, o incluso en las familias, en distintos espacios, puede haber situaciones que aprovechamos ese poder para hacer el mal. Y aprovechar el poder en un conflicto, en una situación, para hacer daño, para provocar, ya sea físico, psicológico, cualquier otro tipo de daño, puede ser exclusión también. Yo, mediante el poder, puedo excluir a un grupo. Ahí sí estaríamos hablando de lo que entendemos por acoso o bullying. Entonces, creo que partir con esto es muy importante porque, como decía, o por lo menos lo que veo en la realidad chilena y en el contexto en el cual yo me desenvuelvo, es que hoy en día todo es bullying para muchas personas, especialmente para los estudiantes. Creo que de todos modos no es tan negativo porque quiere decir que ahora estamos más atentos. Eso significa que no dejo que me hagan cualquier cosa, estoy atento y que voy advirtiendo cuando están sucediendo algún tipo de situación que a mí me parece que no corresponde o que me está violentando. Pero a partir de ahí sí tenemos que educar para ir diferenciando lo que es una agresión espontánea, que tal vez no corresponde, que hay que trabajarla de alguna manera, pero no constituye bullying. Así que diferenciando esos aspectos, la posición de poder y la frecuencia también con la que se realiza, son aspectos que me permiten ir diferenciando lo que es bullying con algún tipo de burla más casual. Claro, muy interesante esto, Javier, y vamos precisando el término, ¿no? Y también esta dualidad, ¿no? De decir, bueno, gracias a Dios se habla más, se visibiliza el bullying y demás, pero ahora
cualquier cosa entra dentro de esa gran definición de bullying. Y bueno, vamos precisando, ¿no? Una situación de poder, una sistematización, una intencionalidad y algo reiterado, ¿no? Está sin duda con el objetivo de hacer sentir mal, molestar o intencionalmente, esto que decías, excluir o accionar de manera negativa sobre un otro, ¿no? Esto tiene que quedar ahí bien claro como para ir definiendo y precisando algunos términos. La temática queda instalada, pero tenemos mucho más para hablar con nuestros invitados. Ahí José quiere agregar lo suyo. José, te escuchamos, sí. Sí, mira, quiero aportar con lo que dijeron ambos. Realmente lo que dijo la maestra sobre María José sobre el tema del docente y la responsabilidad que se tiene con sus estudiantes. En el caso de la educación física es aún mayor. Por algo José, que se llama si pedagogía. Te molesto, si lo desarrollas en este bloque que empezamos, te pido un segundo y seguimos entonces con la responsabilidad del docente que traes a cuenta. Dale. Antes le cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, nos buscas en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAN, para que allí tengas acceso al material audiovisual, acceso a la temática y conozcas también a nuestros invitados de este programa de hoy o de todo el ciclo 2023. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en Educación Física sobre la educación física y el bullying, cómo puede ser la clase de educación física un espacio sobre todo para la prevención, de detectar estas conductas y poder ayudar en la etapa escolar. Y a colación de esto, José Ramón Taveras nos está hablando de la responsabilidad del docente de educación física en detectar alguna de estas situaciones que tan bien nos describió Javier al comienzo. José, te escuchamos ahora sí. Sí, perfecto. Estaba diciendo con el hecho de que el docente tiene una gran responsabilidad, pero en el caso del docente de educación física, el educador físico, la responsabilidad es aún mayor por el hecho de algo que se llama pedagogía de la proximidad. Porque los estudiantes se identifican con el docente por la misma naturaleza de la asignatura. A ellos les gusta la educación física y por ende les agrada mucho el docente. Entonces la responsabilidad del docente es aún mayor porque tiene mucha influencia en lo que estos vayan a hacer. Es el primero de que debe dar el ejemplo porque ellos de ahí van a aprender algo que posiblemente no aprendan fuera de la escuela. Entonces la responsabilidad del docente se aumenta, se incrementa porque este tiene alta la influencia, tiene mucha influencia entre los estudiantes. Este debe propiciar entonces un entorno seguro, un entorno de respeto, un entorno que se fomenten los valores en que ellos cada uno puedan llevarse bien con el otro, entendiendo que son necesarios el uno y el otro para desarrollar la asignatura y para desarrollarse en la vida, porque lo que pasa ahí en la asignatura es justo lo que pasa allá afuera cuando salimos a vivir, es compartir, es convivir. Y si no hay algo que yo titulé en un artículo, la sana convivencia. Si no hay una sana convivencia en el centro escolar, entonces se va a provocar un caos que va a dificultar inclusive el proceso pedagógico. La didáctica de la docencia se va a ver perjudicada producto de que no podemos convivir el uno con el otro. Y eso es lo que tiene que promover el docente de educación física. Muchas gracias. Bien. Qué interesante, José, esto que traes, porque a veces, muchas veces pasa, ¿no? Que el estudiante espera el momento de la clase de educación física porque es el momento donde puede recrearse, donde quizás sale al patio, donde esté al aire libre, donde se encuentra con otros. Y bueno, donde allí también deposita una carga de energía y de cuestiones que pasan durante el día, que muchas veces entonces esto, estar con el profe de educación física, estar en el patio, estar con los compañeros es lo mejor que puede pasar, pero bueno, muchas veces se dan también estos espacios como para que sucedan estos tipos de situaciones. Fernando, me gustaría que nos cuentes acerca de este seminario de prevención del bullying a través de la facilitación lúdica, como decimos, ¿no? La clase de educación física es un espacio para el juego, para lo lúdico, para todo lo que aprendemos a través del juego reglado, ¿no? Porque aprendemos reglas que después nos enseñan a vivir en sociedad también. Bueno, ¿cómo lo aplicamos a la temática del bullying? Bueno, veo que yo soy el único extranjero en lo profesional acá, porque son todos profesores o profesoras o licenciados, licenciadas en educación física y yo no. Porque el juego es algo universal, prácticamente es algo que si bien hay que enseñarlo,
es algo que todos lo hacemos cuando somos chiquitos, lo seguimos haciendo. Y en el caso mío en particular, que soy licenciado en trabajo social, en el año 1985 hemos creado acá en el Partido de la Matanza una ONG que se llama Tiempo de Juego, en donde hay profesores de licenciados en educación física, pero también hay otras profesiones, porque todos somos dueños del juego y hacedores del juego. Lo que nosotros hacemos es estudiar lo que llamamos disciplina lúdica y la forma de aplicarla como un medio para prevenir problemas sociales. Eso es lo que hace la organización Tiempo de Juego. Y en el caso del bullying, para nosotros es otro, un problema más muy importante, surge esta inquietud a partir de participar yo también acá en el Partido de la Matanza, en lo que se llama el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde hay muchísimas organizaciones educativas, primarias, secundarias, terciarias, iniciales. Y las inspectoras, coordinadoras del Partido de la Matanza, para los amigos que nos están acompañando de otros países, le llaman la quinta provincia en Argentina, que no es una provincia, es un municipio, no por tanto por la extensión de la superficie, sino porque por los millones de personas que tiene la Matanza. O sea que hay cientos y cientos y cientos de escuelas y hay muchísimos problemas de bullying. Entonces, a partir de ese problema que las escuelas planteaban en estas reuniones del Consejo de Niños y Niñas y Adolescentes, es que se nos ocurrió armar talleres para que los equipos de orientación escolar, que son lo que antes llamábamos gabinetes, que hay psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, que ayudan en las problemáticas internas de las escuelas, porque hay muchísimas problemáticas, sepan cómo, por la palabra cómo es algo bastante difícil, cómo armar momentos o juegos temáticos en relación al, en este caso, al bullying. ¿Por qué jugar? Porque por medio del juego uno vivencia ficticiamente algo. Fíjense que todos los juegos, si uno se los pone a analizar, estamos jugando a algo de la vida. Y podemos jugar al bullying, en donde, como decía acá no me acuerdo el nombre, creo que José, muy bien, en donde en un ámbito protegido, en donde nada malo nos va a pasar, hacemos como que, hacemos una ficción, hacemos un juego de bullying, en donde la gente siente qué es lo que siente, un como si estuviese sufriendo o cometiendo, porque también hay que tener en cuenta al autor de bullying, es muy importante, y a partir del juego después se discute qué es lo que uno sintió al jugarlo, en donde nada malo te pasó, pero que vos sentiste como que sí te pasaba, porque estabas jugando, se reflexiona qué sentiste al jugar ese juego en donde fuiste víctima o fuiste victimario, se reflexiona, se saca conclusiones desde el conocimiento común, porque este seminario, si bien vienen la mayoría profesionales en educación, también está abierto a la gente común, a la gente de los barrios. Claro. Sí, de manera gratuita, eso lo rescatamos también. Absolutamente gratuita. Y después de reflexionar, contrastamos, como muy bien acá un colega hablaba sobre las definiciones, contrastamos con la parte teórica, porque muchas veces el conocimiento común coincide con la teoría y otras veces hay prejuicios, hay estereotipos, porque muy bien decían que se confunde todo con bullying y realmente no es así. Y llegamos a alguna conclusión para armar algún proyecto que sirva a la escuela, a esa escuela, para paliar, para contrarrestar y para prevenir el bullying, porque este tipo de seminario trabaja con juegos grupales. No señalamos ni a la víctima ni al victimario. Acá en Argentina, para la gente que nos está acompañando de otros países, decimos, el juego nos hizo caer la ficha. Caer la ficha significa nos tocó, nos hizo comprender, sin que nosotros nos expongamos a decir yo soy el que sufre o yo soy el que lo hago. Entonces a todos nos impacta el juego
que si quieren después doy un ejemplo, por lo que es tan educativo, tan formador y tan preventivo. Totalmente, qué importante esto, Fernando, ¿no? El foco en la prevención. En la prevención desde el lugar donde cada uno esté. Vos decías, soy el único de otra rama, pero es así, desde el lugar donde cada uno esté, puede entonces aportar a esta problemática que, como decía Javier hace un rato, nos atraviesa como seres humanos, no importa a qué nos dediquemos o en qué disciplina, pero en cada lugar donde estemos se puede hacer escuela, se puede prevenir y se puede hablar y detectar este tipo de situaciones. Lo que pasa es que los especialistas en educación física, por eso me puse tan contento cuando me invitaron desde la carrera de educación física, son simbólicamente y prácticamente los más representativos en lo que es capacitación en relación al juego. Yo desde el trabajo social, lamentablemente, tenemos muy poca capacitación al respecto, porque el juego se lo toma siempre de forma peyorativa. Es para perder el tiempo, es para niños, es algo que no tiene importancia. Entonces, los licenciados en educación física no le dan importancia. Entonces nosotros tenemos un doble problema, que sabemos que el juego es algo serio y divertido, porque no es contradictorio, y tenemos que luchar también contra esos prejuicios comunitarios, no de los niños comunitarios, que dicen, por ejemplo, con esto concluyo, algunos padres que saben que su niño estuvo jugando en relación a algo educativo, va a la escuela y dice, yo no mando a mi hijo a jugar sino a aprender. Sí. Y lamentablemente eso tampoco está muy claro en los educadores. Entonces tenemos doble problema, pero eso es otra cosa. Totalmente. Bueno, María José, desde la academia, obviamente, y vos como coordinadora de la licenciatura en Educación Física y del profesorado, como decía Fernando, ¿no? Los futuros profesionales están capacitados justamente como para esto y para saber todos los beneficios que trae el juego aparejado en las relaciones sociales y demás. Y también se divierten mucho jugando y aprendiendo, porque siempre vemos por los pasillos de la universidad, les contamos a todos, cuando arman los juegos, cuando se ponen en casos de simulación, cuando arman juegos entre todos en el patio, nos hacen jugar a los que pasamos por allí a la rayuela, con esto, con lo otro. Así que también es una instancia importantísima de aprendizaje. Creo que lo más lindo de formar parte de una universidad que estamos todos compartiendo un mismo campus es que otras carreras pueden ver que también puede haber una carrera universitaria donde se está jugando y se está aprendiendo. Me parece que está buenísimo esa convivencia y a veces nos miran con un poquito de odio los de las más carreras cuando ven cómo nos divertimos y somos los seres más felices de la universidad, como digo yo siempre. Admití, Florencia, que alguna vez nos odiaste un poquito. No, bueno, porque me quiero ir a jugar con ustedes otro rato y tengo que ir a la aula con esto. Bueno, Javier, aprovechando esto que decía recién Fernando, en uno de tus artículos justamente lo que hicieron fue ver esta problemática del bullying en dos centros allí de Chile y bueno, cuáles han sido las cosas que han podido ver, porque me parece interesante algo que rescatan también, que muchas veces lo que se vive en el interior de la familia es lo que después el chico también o el niño o la niña lleva a la escuela, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros elegimos el estudio en educación física, no solo porque somos profesores de educación física, sino que la diferencia que mencionaba Fernando y que ustedes también, con la que nos reímos ahora, tiene que ver con el espacio de la educación física, que es distinto. Probablemente en la escuela tradicional, cualquier otra asignatura, se da un espacio más individual, un espacio también con menos movimiento y con menos interacción social. En la educación física eso no se da. Se da un espacio completamente social, donde hay mucha mayor interacción social y también hay interacción física, hay contacto físico, que es un escenario que creemos y por eso empezamos a investigar por ahí con Felipe Mujica, que es un destacado también académico de educación física con quien hicimos este trabajo. Es un espacio que, si no lo cuidamos, puede ser un lugar propicio para el bullying o para el acoso. Pero si lo cuidamos, puede ser precisamente lo contrario. Me gusta mucho el programa que menciona Fernando, porque, bueno, él como que se desmarca porque no es de educación física, pero creo que es muy importante cómo otras áreas también aportan a esto, no solo la educación física. Claro, nosotros estamos formados y tenemos una especialización en el juego, por lo tanto, se nos da tal vez con mayor facilidad, con mayor naturalidad, o tenemos un bagaje de juegos con el cual podemos ir trabajando distintas habilidades. Sin embargo, el juego es parte de la vida. El juego
está entrando a la escuela todavía con resistencia, como también marcaba Fernando, pero precisamente quienes lo están promoviendo, el aprendizaje basado en juego, o quienes promueven que esto entre al aula, tiene que ver con darle la naturalidad al ser humano. El ser humano busca jugar, incluso los adultos. Nosotros también nos gusta jugar, lo pasamos bien. Por lo tanto, yo valoro mucho lo que estaba mencionando con respecto a promover mediante espacios lúdicos la prevención del bullying, porque una de las cosas que veíamos nosotros en la investigación y que también lo leía de una psicóloga argentina que no recuerdo si el nombre, que el ambiente es clave en cuanto a lo que se entiende por bullying. Por eso lo que producen las personas es igual, pero cómo se manifiesta en distintos contextos es distinto. Y en el área de educación física se manifiesta con ciertas acciones que ustedes mencionaban en el principio. Nosotros aquí en Chile se están desarrollando los Juegos, terminaron los Juegos Panamericanos y ahora están empezando los Parapanamericanos. Y creo que ha sido una oportunidad para mí en las clases para mostrar precisamente esas diferencias físicas. Generalmente el estereotipo atlético, el estereotipo del futbolista, del tenista, del basquetbolista, probablemente es el que está estigmatizado como el ideal físico y el deseable y el que debiéramos alcanzar. Por lo tanto, ellos están en una posición de poder. Sin embargo, vemos otros atletas, como yo le mostraba video a algunos estudiantes de los lanzadores de la bala, y yo le explicaba cómo ellos tener un peso mayor al promedio de la gente, le permite precisamente tener una fuerza y poder desarrollar una técnica para lanzar la bala más lejos. Y le decía, qué fuerte es esa persona. Cuando para algunos, verlo físicamente es una persona con sobrepeso, una persona no deseable desde los estereotipos físicos. Sin embargo, mediante la educación física, mediante los Juegos Olímpicos, Panamericanos, Panamericanos, podemos ir mostrando que estos también pueden ser estos héroes. O sea, no solo los Messi, los Alexis Sánchez en Chile son los estereotipos deseables, sino que hay otros deportistas que son héroes nacionales cuando compiten y ganan una medalla y tienen otro tipo de cuerpos, otro tipo de forma. Y también yo trato de ir promoviendo, no nos vayamos por el fútbol, que es lo más común, sino que si les gusta, bien. Pero existen también otros deportes que son muy bonitos y que podemos ir a lo profesional, pero también podemos jugar a lanzar la bala con otro tipo de implemento, y así vamos promoviendo que convivan estos distintos cuerpos, que en la educación física el estereotipo relacionado al cuerpo creo que es algo también, un factor muy, muy importante a considerar. Claro, y interesante esta idea que trae Javier, porque muchas veces se mide el éxito o no de un deporte o de un juego en el rendimiento sumamente valorativo de si se ganó o se perdió, ¿no? Pero cuánto enseña el deporte y cuánto nos enseña a prevenir el bullying, también fijarse en los valores, en la conducta, en el juego en equipo, en los líderes positivos, sobre todo porque pueden ser excelentes deportistas de élite y de alto rendimiento y ser excelentes y ser campeones siempre, pero sin embargo en lo que es la transmisión de valores, de un trabajo colectivo, de un trabajo en equipo, ahí muchas veces se flaquea, ¿no? Entonces, qué importante también con ejemplos, ahora Fernando nos vas a contar algunos de los ejemplos que tratan en el seminario, se ven estas cuestiones. Hago un corte breve y José Ramón, me gustaría profundizar contigo también acerca de tu estudio de sana convivencia y de cómo también son algunos de los ejemplos que ven abordando en estas clases de educación física. Les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura y la educación física acerca de la educación física y el bullying, un espacio que puede sobre todo esto, prevenir, detectar y hacer de alguna manera que se charle, que se visibilice estas cuestiones del bullying, de la victimización en el entorno escolar y que se pueda sobre todo prevenir. Te cuento muy brevemente que Riunso es la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que están celebrando sus 11 años. Riunso es una publicación de acceso abierto, indexada en bases de datos nacionales e internacionales y que encuentra abierta su convocatoria de manera permanente. Así que te invitamos a conocer la revista del departamento en www.riunso.com. Riunso con H entre la I y la U, www.riunso.unlam.edu.ar.
Ahora sí seguimos conversando. José Ramón, me gustaría continuar contigo acerca de uno de tus artículos y que ya lo mencionabas al comienzo de tu intervención, la importancia de la educación física para la sana convivencia, la actividad física como medio para el desarrollo de una sana convivencia en estudiantes y, bueno, ver cómo esto puede ayudar a la prevención del bullying también. A ver, José, ¿estás ahí? Ahí está. Bien, sí, estoy aquí, gracias. Bueno, la intención de ese artículo, de ese estudio de investigación, fue cómo queríamos saber cómo la actividad físico-deportiva podría impactar o reducir el uso de la violencia escolar o el acoso escolar en los centros educativos. Tomamos un centro educativo que, de hecho, teníamos unos parámetros de conducta muy violentos y por medio de diferentes actividades físico-deportivas, mira que estoy añadiendo el deporte, pero también estoy dejando también la actividad física, que puede ser juegos, que puede incluir otro tipo de actividades lúdicas, cuestión de que haya un desarrollo de cooperación, de que ellos durante la actividad se den cuenta de lo importante que es tener un compañero, de que para lograr la meta en esta actividad necesito a mi compañero. Al principio se daban los casos de que ellos simplemente porque pasaba algo, en vez de aupar al compañero, lo menospreciaban, le vociferaban cosas. A medida que iba desarrollándose la actividad, ese proyecto de estudio, como que era un estudio de caso, podían ver cómo mejoraban ellos en el sentido de que cada vez entendían más que si mi compañero, si él accionaba a mi lado y no lo hacía bien, entonces yo también me iba mal a mí también. En ese sentido, empezaron a apoyarse, vale, tú puedes, haz esto, tú puedes hacer aquello, vamos. El lenguaje empezó a cambiar porque hay que tener en cuenta de que ellos no conocen ese lenguaje porque la familia no se lo enseña. Tenemos nosotros entonces que es el nuevo lenguaje de apoyo al compañero, de apoyo al otro y entender que cuando tú apoya a tu compañero, tú puedes entonces tener mejores resultados a cuando tú lo amas. Entonces, ¿cómo esto te hace far jugando entre cinco, que son juegos en equipo, ¿no? Y como equipo te va a hacer uno al otro? Logramos establecer por medidas que la conducta y seguro también el acoso agresivo entre los estudiantes. Para realmente ver, yo cómo se fue la pasó por aquí, mire, como también lo fue peñada. Ese a ver, Ramón, José, se está escuchando. A ver, no te estamos escuchando, o sea, te estamos escuchando, pero viene como de repente el audio todo junto. A ver si, o no sé si estás en movimiento, si podés estar. A ver, ahí. ¿Me escuchas mejor ahí? Ahí estamos mejor, sí. Bien. Igual te estuvimos siguiendo, amigo, estabas contando esto de la importancia de muchas veces elegir a los compañeros, darse cuenta del valor que tiene el otro para poder entonces ahí ya empezar a cambiar la mirada sobre ese otro que quizás antes prejuiciosamente habían desechado. Exactamente. Mire, por ejemplo, para cerrar, decía también que la escuela que nosotros hicimos ese estudio de caso pasó de ser una escuela violenta a ser una escuela considerada por el MINER, por la institución educativa de este país, como una escuela modelo. O sea, la transición que hizo fue de negro a blanco prácticamente, para decir un ejemplo. Y en estos días también, ahora estoy en otra escuela y trabajando también en una actividad físico-deportiva, y pude notar cómo un niño tuvo una situación de que no sabía parar una pelota y los estudiantes empezaron a reírse. Ahí voy al rol de docente, le di autoconfianza, él fue, lo intentó, los chicos vieron mi ejemplo, y ¿saben qué pasó? Ellos empezaron a apoyarlo. Inclusive vi que un estudiante le dio hasta un abrazo al muchacho. Yo dije, wow, mira, esta asignatura, esta carrera es simplemente transformadora y tenemos que seguirla desarrollando. Bien, clarísimo, José. Quédate para las conclusiones, que en un ratito ya comenzamos con la ronda final del programa. Fernando, así como nos contaba José, algunas de los ejemplos que se hacen en esta escuela y que por suerte han sido cambios sumamente positivos por esto que nos cuenta, contanos cuáles son algunas de las situaciones que se plantean en este seminario hipotéticos, en esto que decías, muy importante al comienzo, en una situación que uno sabe que no corre peligro, poder entonces personificarse en alguno de los roles del lado de este bullying.
La suerte que, lo que construimos nosotros después de tantos años es poder estar en contacto con cientos de escuelas y tenemos la suerte que algunas de ellas, no todas, nos contestan que aplicaron esto, aplicaron lo otro y generalmente dan buenos resultados porque el juego, si está bien diseñado, ahora voy a decir cómo, te va a salir bien o muy bien, porque a todo el mundo le gusta jugar, porque el juego es como un desafío placentero, en donde la concentración y la atención aumentan, donde uno se siente más libre, donde uno se divierte, donde uno se integra más fácilmente porque son juegos grupales. Entonces, como tenemos la suerte de ir también a las escuelas, aplicarlo en forma personal, pero como no somos tantos, lo mejor es que la gente de la misma escuela lo haga y con esto se instrumentalizan. Por ejemplo, utilizar el juego popular, yo estuve escuchando mucho de la cuestión del juego deportivo, pero la cuestión del juego es infinitamente amplia. Yo paradójicamente voy a dar ahora un ejemplo que tiene que ver con el deporte, pero que es un juego muy, muy popular y muy viejo. Ustedes conocen también en otros países, en una época fue una disciplina olímpica, el juego de las hinchadas. Sí. Se tira de la soga, uno se pone de un lado, de un lado y del otro. Y gana el que tiene más fuerza. ¿Eh? Bueno, entonces como el juego es algo simbólico, es algo ficticio, es un como si de la realidad, estamos siempre con juegos grupales, invitamos, decimos, bueno, vamos, somos por ejemplo en el seminario hay como 60 personas. Invitamos a 5 que se pongan de un lado, traemos la soga, 5 que se pongan de un lado, a 5 que se ponen del otro, y jugamos a las hinchadas. Tiran los 5 de un lado, los 5 del otro, y un equipo gana. Entonces nosotros, ahí no termina el juego. Ahí le decimos, muy bien, entonces simbólicamente vamos a pensar que estos 5 que ganaron son la parte violenta, vamos a decir, son un pequeño grupo de chicos que, como muy bien decía acá un colega, sistemáticamente todos los días acosan, molestan a otro, que es el que perdió, que son los 5 que le decimos, los 5 son 1, que perdió, que todos los días sufre, que todos los días llora, que todos los días lo acosan psicológicamente, que no quiere ir a la escuela, que lo tienen que cambiar de escuela, que un día se quiere suicidar, o yo qué sé, con todos los dramas que tiene la víctima. Entonces le decimos, vamos a jugar de nuevo la hinchada. Pero le pedimos al resto de la gente que se quedó sentada que piense de qué forma estos 5, que los decimos es 1, simbólicamente es la víctima, cómo podríamos jugarla de nuevo, pero para que gane. ¿A ustedes qué se les ocurre? A ver. Ay, Dios, me pones en un compromiso. Florencia, María José, José también. ¿Qué se les ocurriría si estuviesen sentados? Y ayudarlos. Alentar destacando las cualidades positivas de ese grupo o de esa persona. Como tenemos muy poquito tiempo, alguien dice, bueno, yo me ofrezco para ponerme del lado de los que perdieron. Vamos a suponer que sea X. Se pone de ese lado y se jugamos una segunda hinchada y como a veces lo manipulamos un poco, ponemos a uno grandote, gana la parte que perdió. Entonces es juego y pregunta. Entonces decimos, ¿qué pasó en la realidad con este segundo intento? Entonces uno dice, bueno, fue un compañero empático, porque el bullying, una de las herramientas más fuertes que podemos tener para prevenirlo, para revertirlo, es la empatía grupal o de alguna persona, de algún docente, que se puso de este lado y los otros achicaron, no lo jodieron más. No lo molestaron más. ¿Qué otra cosa puede ser? Y puede ser que algún docente detectó, intervino, se puso a hablar con los victimarios. Puede ser también que el equipo escolar puede ser que la víctima fue a hacer un tratamiento para mejorar su autoestima. O sea, que de esa segunda parte del juego, en donde se revirtió el que ganó, ¿me explico? Surgen una cantidad de pensamientos y de creaciones que justamente ahí está el secreto del juego temático, que es jugar para sentir,
ficticiamente lo que se sufre en el bullying y producir algún cambio, alguna creatividad con el mismo juego para ver qué podríamos hacer. Por supuesto que no es un solo juego. Hay cientos de juegos. Lo más lindo que el seminario termina, pues son varias clases, con un trabajo práctico que es un proyecto socioeducativo con facilitación lúdica en cada escuela para que esa gente que estuvo en el seminario lo aplique. Y ahí vienen las respuestas que nos dicen, sí, lo aplicamos, y salió bárbaro, y esto y lo demás allá. Lo único que ofrecimos nosotros fue cómo sistematizar la confección de esos juegos temáticos, que es otro tema, ¿no? Que hay variables, hay una cantidad de condicionantes. Clarísimo. Fernando José Ramón, te doy la palabra y empiezo con la ronda de conclusiones. Sí, no quería dejar pasar la oportunidad realmente para tocar dos aspectos que el señor también abordó ahí en su intervención. Fernando, vea. Mira, primero que el abuso se identifica con malos tratos. Entonces, hay que contrarrestar el abuso o el acoso escolar con buenos tratos. O sea, es una cosa así de sencilla, que se ve sencilla, bueno, parece sencilla, pero realmente es transmitirle eso a los estudiantes, es el trabajo pedagógico, es el trabajo que hay que realizar. Y es necesario hacerlo, hay que contrarrestar con buenos tratos. Y lo otro es que esto es muy importante, porque acuérdense que el bullying está escalando, inclusive a cyberbullying, ha provocado muchas situaciones en las redes sociales, de personas que se han quitado la vida por depresión. Entonces, en la educación física fortalece el carácter. Y cuando el estudiante ya está, tiene un carácter fortalecido, él va a poder combatir cualquier síntoma de depresión que pueda haber. La forma de superar esta generación de cristal que tenemos es justamente a través de la educación física, dándole carácter, dándole herramientas de personalidad, de superación personal a estos muchachos, para que no sean víctimas de sentimientos depresivos o de situaciones que los lleven a ellos a tomar malas decisiones. Entonces, la educación física debe siempre procurar propiciar ese tipo de herramientas que no la van a encontrar en todos los lados. Entonces, es nuestra responsabilidad dársela a los estudiantes. Es cuando. Interesantísimo, José. Javier, voy contigo y tus conclusiones de lo que conversamos o líneas de acción hacia el futuro para seguir pensando también. Sí, como idea general quisiera compartir algo que se está desarrollando aquí en Chile. Hace un tiempo empezó un programa que se llama A Convivir Se Aprende y que el nombre dice mucho, porque efectivamente necesitamos aprender a convivir. No necesitamos simplemente cada uno imponer sus normas de convivencia, porque ahí es donde precisamente los conflictos no se resuelven. Y fíjense que este programa está basado en la investigación de algunos investigadores chilenos como Maura Zamorano, Verónica López, y el enfoque se llama Escuela Total y tiene tres ideas principales. Siempre se ha tratado la violencia con un carácter punitivo, ¿verdad? Y muy individualista. Y este enfoque plantea cambiar la táctica educativa. Plantea que precisamente no se debe abordar de manera individual, sino que de manera colectiva. Y este enfoque está pensado, imagínenselo, en una pirámide, donde lo más masivo, lo más grande, la gran cantidad de inversión de tiempo y recursos tiene que estar en lo preventivo, pero para toda la comunidad. No para aquellos que son violentos, para aquellos que ejercen el bullying, sino que está pensado en toda la comunidad educativa. Luego viene el segundo piso de esta pirámide, tiene que ver con apoyos focalizados, tomar pequeños grupos, tomar cursos, tomar niveles y hacer una intervención un poco más directa, más intencionada, pero sigue siendo comunitaria. Y en último lugar, llega a la cúspide de esta pirámide, donde se busca ya intervención de mayor intensidad de manera individual. Es decir, el abordaje de la violencia de manera individual, lo que propone este enfoque es que debiera ser lo último, debiera ser el final. Pero antes debemos trabajar con lo primero, que es la promoción universal. Y en ese espacio, el rol que tiene la educación física es un lugar que tal vez muchos se lo quisieran. Creo que la educación física se puede enseñar a prevenir esto de muchas formas distintas. A veces los deportistas no ayudan. Y especialmente yo soy muy crítico de la cultura del fútbol, porque precisamente es la que tiene mayor difusión y mayor influencia. Y ahí se ven muchas prácticas, pero también hay que destacar y reconocer algunas. Por ejemplo, hace un tiempo se retiró un delantero boliviano en el estadio de Uruguay, el Estadio Centenario, y los uruguayos lo aplaudieron y lo ovacionaron.
también hace un tiempo se vivió el Mundial de Rugby y los chilenos jugaron contra los argentinos por primera vez y en redes sociales había mucha odiosidad sobre Argentina, que tiene una historia muy superior en el deporte. Y fíjense lo que pasó en la cancha. Terminan, se abrazan ambos, se reúnen en el camarín y los chilenos dicen: queremos que les vaya bien, les entregan un regalo simbólico del pueblo chileno a los argentinos y le dicen: representen bien a Latinoamérica, nosotros estaremos apoyándolos desde ahora, nuestro rol desde afuera. Y esos ejemplos del deporte tal vez no tienen la repercusión que tiene cuando como lo que pasó con Argentina y Brasil. La violencia tiene a veces mucha más repercusión y eso también es un problema de los medios sociales y de las redes sociales. Así que creo yo que nosotros como profesores de educación física tenemos que tomarnos ese espacio del deporte y mostrar estos ejemplos pequeños que les estoy dando, no pequeños, son ejemplos grandes, de estos que son verdaderamente héroes. Para mí ese es el gran triunfo en el deporte. Y con esto cierro. Los grandes ganadores, Michael Jordan, el mismo Lionel Messi, grandes deportistas, ellos cuentan, la mayoría de las veces perdieron. Messi perdió la mayoría de los mundiales que disputó. Michael Jordan falló la mayoría de los tiros que lanzó al aro, pero la gente se queda muchas veces con el exitismo del triunfo. Pero ellos con todas esas derrotas fueron construyendo lo que finalmente pudieron construir en su historia deportiva. Así que el deporte creo yo que es definitivamente un privilegio que tenemos en nuestras manos para desarrollar y prevenir comunitariamente la violencia. Gracias, Javier. Un placer. Fernando, voy con tus conclusiones y cierro con vos, María José. Bueno, la cuestión del juego es más antiguo que el ser humano, porque los animales, fundamentalmente los mamíferos, anteriores al ser humano, juegan. El grave problema que tenemos es que no sabemos, desde lo profesional, cómo diseñarlos. Entonces, en las carreras de educación física se enseña eso, muy poquito en otras carreras, porque se lo toman en forma peyorativa, porque si bien yo he sido docente acá en la universidad durante muchos años, nuestro estilo de educación desde el tiempo de juego es al revés, desde la práctica a la teoría. Primero jugamos y después explicamos. Entonces es indispensable que los educadores, vamos a decir, enaltezcan el juego como elemento educativo, que ya lo decía Platón, o sea que 400 años antes de Cristo. Entonces, la cuestión del juego para la prevención del bullying es una gran herramienta, un gran medio que tendríamos que aprender a sistematizarlo para aplicarlo. Hagámoslo. Clarísimo, Fernando. Gracias. María José, cierro con vos. Bueno, como siempre, feliz de haber podido compartir este espacio donde realmente se aprende tanto, de escuchar las experiencias que se dan, no solamente de nuestra carrera, de nuestro espacio en este caso, porque invitamos a alguien fuera de la carrera, pero muy dentro de la temática que hablábamos hoy, que nos tocaba muy de cerca, y ver cómo también ven esta situación en otros países es muy importante a veces, porque uno lo vive desde lo cotidiano, como decíamos hace un rato, nosotros los profes tenemos esa cercanía con los chicos que hace que lo podamos vivir tan de cerca y que podamos ser agentes para poder resolver y, como siempre digo, tratemos de no ser agentes para empeorar, sino para poder solucionar, para poder prevenir, para poder resolver, que esa va a ser nuestra función realmente dentro del aula. El juego es una herramienta enorme que tenemos, el juego desde lo cooperativo, como en un momento hablaba José, que utilizaban mucho, y la verdad que los juegos cooperativos son de una importancia fundamental para este tipo de problemáticas en los grupos, así que nada, seguir formándonos como profesionales en el juego, en la educación física, realmente creo que va a ser la gran diferencia y ojalá que realmente profesores de educación física, licenciados de educación física, ocupen todos estos espacios relacionados al deporte para que deje de haber una ola de exitismo, solamente importe un resultado, sino que realmente importe el que el alumno, el chico, el niño, se divierta, crezca, aprenda. Gracias, María José. Gracias, José Ramón Taveras, desde República Dominicana. Gracias, Javier Ignacio Cortés Zapata, desde Chile. Gracias, Fernando Rabenco, nuestro queridísimo profesor de la universidad. Muchísimas gracias. María José Abriata, un placer como siempre. Y gracias por este ciclo 2023, Majo. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo año. Con más educación física y encontrando así temáticas tan interesantes para siempre abordar. Gracias a todo el equipo de Integrados.
Diana García, Angélica Álvarez y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición, en las redes sociales Luciano Galperín, mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años con todos ustedes. Nos veremos el próximo domingo bien tempranito en el aire de la radio de la universidad y si no, como siempre, en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM para que on demand nos mires cuántas y cuándo y dónde quieras. Chau, buena vida para todos, nos vemos pronto. Alimenten tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin.